Hola a todos y todas, hoy os traigo la caja literaria de Café y Letras. Bueno, me tiene que llegar otra, pero creo que esta es la clásica, por así decirlo. Vamos a abrirlo, que vengo aquí con las tijeras para que me sea más fácil poder abrirlo. Sabéis que yo no me sale siempre bien lo de abrir paquetes. A ver. ¿Ves? No se me da nada bien abrir paquetes. Así soy. Mira, aquí viene. Y bueno, es una caja literaria, es edición Jane Austen. Y vamos a ver qué trae. A ver si soy abrirla para que lo veáis vosotros antes que yo. Ahí. No sé cómo va a venir, si se va a ver algo o si no se va a ver nada. Se ve poquito. Y bueno, vamos a ver qué trae. Trae una taza, como todos los meses. Me imagino que es una taza. Bueno, viene por una parte un pin, una chapita de Jane Eyre. Y luego la tacita viene también. A ver cuál es. Estoy haciendo una buena colección de tazas. A ver. Sería con esta imagen de colección Jane Austen. Lo dice por ahí atrás. Viene también este planning semanal. Que bueno, nos dice por atrás esto. Que forman parte de las ilustraciones originales que se incluyen en los libros de la autora y han sido tratadas para darles color en exclusiva para Café y Letras. Vamos a ver qué más hay, que creo que ya sé. Bueno, nos viene una postal. Esta de un libro, creo. Sí, es de un libro que dice: la vida que transcurre con los ojos cerrados, la rutina, el blanco y negro y una densa niebla. Y de pronto los síntomas te despiertan abruptamente. No puedes seguir así, no más, y entonces decides romper con todo. Así comienza la transformación desde el letargo hasta el inicio de una nueva etapa. El principio y el final del viaje. Trópicos es una o mil historias sobre la complejidad del cambio, sobre los ritos del paso necesarios para cerrar etapas y sobre la felicidad y el vértigo de redescubrirse por el camino. No sé si será este el libro que viene o es simplemente publicidad, por así decirlo. Bueno, regalitos creo que no vienen más. No. Perdón, y aquí ya estaría el libro. No es ese. Creo que es otro. Es de A.S. Kim. Es Historia de Futuro según Gyori O'Brien. Tiene buena pinta, dice, marcada por el pasado, atrapada en el presente, pero el futuro tiene sus propios planes para ella. ¿Crees que el futuro está escrito o piensas que el porvenir es una página en blanco donde todo está por decidir? Yo pensaba sencillamente que no había mañana para mí, hasta aquella extraña noche en la que adquirí la capacidad de asomarme al futuro y quizá de cambiarlo. Bueno, pues tiene bastante buena pinta. Es de enero de 2016 que salió. Y bueno, esto es la cajita literaria clásica. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.